Buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Bien. Vamos a comenzar y tenemos 16 de noviembre. Y vamos a empezar demostrando con lo que nos quedamos ayer, que era el lema 4.3, que decía que la matriz de segunda derivada, la matriz T, que era la matriz tridiagonal con entradas menos 1, 2 y 1, menos 1, 2 y menos 1, es definida positiva. Es definida positiva. Ok. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a seguir por el método más sencillo que tiene esta matriz, que es el siguiente. Primeramente, antes de demostrar cualquier propiedad, para que sea definida positiva, en lo que llevamos hasta ahora debe de ser simétrica. Entonces, aquí, como es una matriz tridiagonal, donde la subdiagonal y la supradiagonal son de los mismos o contienen los mismos elementos, entonces claramente es simétrica. Esta matriz claramente es simétrica. Entonces, ¿qué debemos de comprobar? Pues el proceso sería comprobar que la matriz es semidefinida positiva y luego comprobar de que no solamente es semidefinida, sino que definida positiva. Entonces vamos a calcular la forma cuadrática para T. Entonces, vamos a ver, la forma cuadrática para T sería X transpuesto conjugado por T por X, donde esto es para cualquier vector X. Sea X, un vector en Rn. Observe que como la matriz es de entradas reales, entonces basta con tomarme el vector X de coeficientes reales, o mejor dicho, entradas reales, por lo mismo que hablamos ayer. Y pues bueno, entonces, vamos a ver, ¿cómo nosotros podemos expresar esta expresión de aquí? ¿Cómo podemos nosotros expandirla? Porque lo único que sabemos es que X va a ser X1, X2, hasta X, hasta XN, que por cierto, aquí está, en general es transpuesto conjugado, pero como X es real, es simplemente transpuesta. Así que tenemos X1, X2, hasta XN. De ahí tenemos la matriz T, que sabemos que empieza así. Y así va. Algo así. Y luego de esta forma. Ok, entonces
Esta parte prácticamente la estamos desarrollando así para ver o tener una visión de la matriz, pero sabemos que según lo que vimos allá de forma cuadrática, pues esto sería igual a la doble sumatoria en i desde igual 1 hasta n, y luego en j, desde j igual 1 hasta n, de, sería en este caso t sub i j, por x y. Y aquí debería de ser xy conjugado por xj, solamente que como son números reales, pues solamente es xy por xj. Entonces, bueno, ¿y ahora qué pasa? Que este es t sub ij, podemos utilizarlos a nuestra conveniencia para simplificar esta sumatoria. Por ejemplo, vemos que para cada i, es decir, para cada fila, pues prácticamente hay solamente tres elementos que son distintos de ceros, excepto para el primero y para el último. De ahí solamente son dos. Entonces, realmente, que si excluimos entonces la primera fila y la última, vamos a tener una misma secuencia. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a considerar la suma. En lugar desde i hasta n, vamos a empezarla desde i igual 2 hasta n menos 1. Y la otra sumatoria queda exactamente igual. T sub ij, xi, xj. Y como sacamos dos términos de la suma, pues entonces los colocamos aquí. Tenemos la sumatoria desde j igual 1 hasta n. Este es cuando i vale 1, que es t1j por x1 por xj. Y el otro término que me dejé por ahí sería la sumatoria desde j igual 1 hasta n de t sub nj por xn por xj. Entonces aquí nos va a tocar hacer un poquito de juego con sumatorias, pero primero este término de aquí, pueden observar que en las filas de en medio, de la 2 a la n menos 1, realmente solo hay tres términos j que son distintos de 0. ¿Y cuáles son? El i menos 1 y el i más 1. O sea que realmente este primer término lo podemos escribir como la sumatoria desde i igual 2 hasta n menos 1 de tres términos. El t sub i, coma i menos 1, x i menos 1. Vean que solamente sustituye el valor de j igual a i menos 1 en este término. El siguiente es t sub i, x i al cuadrado, más el término t sub i, coma i más 1, x i por x i más 1. Esta es la sumatoria de aquí adentro, desarrollada dentro de esta sumatoria que permanece ahí. De ahí más, este término de aquí, realmente los únicos t o los únicos valores de la matriz que son distintos de 0 es para j igual 1 y para j igual 2, porque este es de la primera fila. Entonces, realmente esa sumatoria son solamente dos términos, el t1, 1 de x1 al cuadrado, más el T1, 2, X1, X2. Y el tercer término es parecido, solamente que los valores de J para los cuales el T y J es distinto de 0 o NJ es distinto de 0, es para N menos 1 y para N. Tendríamos TN, N menos 1, XN por XN menos 1, más TNN, XN al cuadrado. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña cosita aquí ahora. Entonces, resulta que todos estos t de aquí son menos 1, todos estos t y i son 2 y todos estos son menos 1. Que este también es 2, este también es menos 1
Este también es menos 1 y este es 2. Entonces vean que podemos agrupar los términos de la siguiente forma. Podemos tener o vamos a tener la sumatoria de i igual 2 hasta n menos 1. Y vean que aquí, por ejemplo, con estos términos de aquí en medio, voy a tenerlo dos veces por el 2 que está multiplicando y voy a tener los xi al cuadrado. Pero estos sí varían desde 2 hasta n menos 1. Y observen lo siguiente. Yo aquí yo tengo el x1 al cuadrado, pero solo una vez. Ah, no, lo tengo dos veces, ¿cierto? Por este 2 de aquí. Y tengo el xn dos veces también. Así que esos dos términos puedo reincluirlos en la sumatoria. ¿Y cómo? Pues empezándolo en 1 y terminándolo en n. Porque el 1 lo estoy incluyendo aquí y el n acá. ¿Ok? De ahí, tengo estos términos que son xy por xy más 1. Entonces tengo aquí la sumatoria desde igual 2 hasta n menos 1 de los xy por xy más 1. Pero observen que xy por xy más 1 se cumple también para estos dos términos de aquí. Y por cierto, están multiplicados por menos 1, así que esto es menos. Entonces, este término que está aquí abajo es realmente el término que corresponde a i igual 1. Entonces, vamos a incluirlo. ¿Ok? Pero, este de aquí, el término de xn, xn menos 1, técnicamente podría incluirse como el n menos 1 en esta sumatoria, pero el n menos 1 ya está. Así que no nos sale a cuenta incluirlo aquí. Porque estaría contando un término dos veces. Entonces lo que vamos a hacer es juntarlo con estos otros términos. Que estos serían, de hecho, menos por este signo, por este menos 1 de aquí. Menos la sumatoria desde igual 1, desde igual 2 hasta n menos 1. De los xi menos 1 por xi. Ahora, si yo coloco i igual n, resulta que queda exactamente este término. N menos 1 y xn. Y el i igual n no estaba incluido en esta sumatoria. Así que puedo agregar este término de aquí, poniéndolo la n aquí. Ok. Ahora, vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a separar. Aquí hay dos veces esta sumatoria, ¿verdad? Entonces voy a poner una al principio y otra al final. Aunque de hecho, vamos a ver. Sí. Bueno, a ver. Sí. Vamos a poner una al principio. Aquí y otra al final. Como hay dos, puedo hacerlo. Bien, ahora en esta sumatoria de aquí voy a disminuir el índice en 1. O sea, aquí voy a tener la sumatoria desde igual 1 hasta n menos 1 de xy y xy más 1. Y esta sumatoria voy a disminuir el índice en 1 aquí, perdón, aumentarlo en 1 aquí. Lo cual implica que en estos índices lo voy a disminuir. En los límites lo voy a disminuir para poder incrementar el índice en 1. Entonces, para yo tener la suma de los xy con los xy más 1, mi índice debe de empezar en 1 y terminar en n menos 1. ¿Por qué? Vean el primer término, para i igual 2, esto es x1 por x2. Entonces, mi primer término tiene que ser x1 por x2. Así que si yo quiero aumentar en 1 estos índices para que me queden xy y xy más 1, entonces el índice debe de empezar en 2. Porque este sería x1, perdón, debe de empezar en 1 porque este sería x1 y x2. ¿Ok?
¿Y cuál segunda sumatoria? Porque aquí hay varias. La segunda de la última fila. Ah, sí, la segunda de la última fila está exactamente igual. La que cambiamos en sí fue esta nada más. La tercera. Sí. Ok. De hecho, la intención es que se viese exactamente igual a esta, la tercera. Porque ahora la podemos combinar. Y aquí de nuevo vamos a hacer dos cosas. De este término, de esta sumatoria, vamos a sacar el x, el xn. Vamos a sacar el término de y igual n. Para que nos quede la sumatoria desde y igual 1 hasta n menos 1. De x y cuadrado. Y lo voy a ir colocando acá afuera. El xn al cuadrado. Ahí está. Aquí yo tengo dos veces esta sumatoria. De igual 1 hasta n menos 1. Por xy más 1. Y con este último término le voy a sacar el término de y igual 1. Para que empiece en 2. Y seguramente se preguntarán, ¿para qué colocar y meter tantos términos y separarlos y todo eso? Pues ahora se va a hacer más claro. Voy a pegar un poco más esto. ¿Sí? Entonces, un último paso, ya de aquí pues todo va a ir para abajo. Voy a disminuir de nuevo en 1 el índice aquí. Bueno, disminuir en 1 los límites, o lo que es lo mismo, aumentar en 1 el índice. Lo que quiero es que aquí me quede x sub i más 1. Entonces, vamos a tener esto. X sub y cuadrado menos dos veces la sumatoria desde igual 1 hasta n menos 1, xy más 1, aquí todo está igual. Y este vamos a quererlo escribir como xy más 1 al cuadrado, pero para ello el índice debe de empezar en 1 y terminar en n menos 1. Para que así el primer término sea x2 en las dos sumatorias y el último sea xn al cuadrado en las dos sumatorias. Y agrego estos términos que están aquí sueltos. Ok. La razón de hacer todo esto es porque ahora tengo las tres sumatorias con los mismos índices. Y puedo juntarlos de manera conveniente. Para escribir xy cuadrado menos dos veces xy por xy más 1. Más xy más 1 al cuadrado. Y pues en este punto ya se ve más claramente la razón por la cual queríamos tener este término. Porque al final de cuentas esta es la sumatoria desde igual 1 hasta n menos 1 de xy menos xy más 1 al cuadrado. Más x1 cuadrado más xn cuadrado. ¿Y qué ganamos con todo esto? Pues que recuerden de dónde partimos. Partimos de este producto, el cual lo fuimos expandiendo y expandiendo y expandiendo hasta llegar aquí al final a una suma de cuadrados. Concretamente es una suma de n más 1 cuadrados, lo cual obligatoriamente debe de ser mayor o igual que 0, porque son todos reales. Por lo tanto, T es semidefinida positiva. Ahora, lo que falta es, bueno, hicimos todo esto solo para probar que es semidefinida y ni aún así hemos probado que es definida positiva. Pues bueno, simplemente vamos a ver qué pasaría si el producto fuese cero. Y si el producto fuese cero, nos vamos a dar cuenta que la única posibilidad es que X sea cero. ¿Ok? Entonces, si X transpuesta T por X es igual a cero, como en todo el proceso hasta este punto fueron igualdades, entonces la sumatoria desde I igual 1 hasta N menos 1 de XY menos XY más 1 al cuadrado
más la sumatoria de los xy al cuadrado más la sumatoria de los xn, de xn al cuadrado, que es x1, perdón. Esto debe de ser igual a 0. Y si yo tengo un conjunto de cantidades mayores o iguales que 0, que me dan iguales a 0, que al sumarlas me dan iguales a 0, la única posibilidad es que sean iguales a 0. Todas al mismo tiempo. La misma razón por la cual escribir x cuadrado más y cuadrado igual a 0 en los reales tiene por única solución x y... A ver, x igual a y igual a 0, bajo la suposición de que x... vamos a ver. Sí, bueno, de hecho, bajo ninguna suposición más. Como son números reales, pues es la única forma. Solo que aquí, en lugar de haber dos, hay n más un términos de esa forma. Entonces, x1 debe de ser igual a 0, xn debe de ser igual a 0, y xy debe de ser igual a xy más 1, para y igual 1, 2, hasta n menos 1. Pero ¿qué sucede? Esto es, no es otra cosa que una relación de recurrencia, la cual pues tiene esta condición inicial. Entonces, de aquí la lógica es, si x1 es 0, x2 es igual a x1, o sea, 0. Y x3 va a ser igual a x2, que también es 0. X4 va a ser x3, que también es 0, y así. Entonces, xy termina siendo igual a 0. Para todo i, igual 1, 2, hasta n. Entonces, por lo que x debe de ser igual a 0, porque esos xy eran, no eran otra cosa que las componentes de x, entonces llegamos a la conclusión de que si este producto es 0, la única posibilidad es de que x sea igual a 0, así que con eso, podemos concluir de que la matriz es definida positiva. Es definida positiva. Y ahí está. Ahora, si la matriz fuese diferente, posiblemente no pudiésemos llegar a esto. Si las entradas fuesen distintas, habría que buscarse otra forma de arreglar las sumatorias para que diera mayor o igual que cero. Pero si la matriz es definida positiva, se puede llegar a probar. Entonces, en este caso, como les digo, salió sencillo, pero había que hacer bastante manipulación de sumatorias. Pero el paso que quiero enfatizar sobre todo es este de aquí. Lo que estoy enfocando actualmente. El hecho de pasar de el T sub IJ a estas expresiones de aquí y analizar que el índice I me está recorriendo las filas, el índice J me está recorriendo las columnas. Entonces, para I entre 2 y N menos 1, yo, bueno, me convenía separarlos de esta forma porque para I entre 2 y N menos 1, este T sub IJ tiene tres valores posibles. O tres posiciones en las que no es igual a cero. Y eso me permitió simplificar completamente esta sumatoria que está entre paréntesis. Y los otros dos casos son parecidos, solo que son con dos términos en lugar de tres. Así que los traté por separado. Entonces, esta parte de aquí, sobre todo con el manejo de la matriz T, es sumamente importante para diversos ejercicios. Algunos cuantos también de los que salen en el libro. ¿Ok? Entonces, de ahí para abajo, todo el resto fue manipulación algebraica de sumatorias hasta llegar a esto. ¿Okay? Entonces, con esto podemos darle entrada a la factorización de Cholesky. En sí ya sabemos cuál es la factorización de Cholesky. Lo que vamos a ver ahora es dos cosas. Criterio para que exista, y la otra, cuál sería el algoritmo con el cual pudiésemos construir la factorización de Cholesky. Y aquí tenemos la ventaja que, como vamos a ver en el teorema, que no sé si lo terminamos de demostrar hoy, ojalá que sí,
pero en caso de que no, pues el teorema nos dice de tal forma que en 5 líneas podemos construir la factorización de Cholesky, pero utilizando lo que habíamos construido antes de la factorización LDL, lo cual fue el motivo real por el cual empezamos a estudiar. Entonces, vamos a ver. Primero, recordemos que una submatriz principal que vamos a llamarla B, cuya notación era ARR, que esto sería una matriz en CK, K, perdón, sí, K por K, una matriz de K por K. Y esta es la submatriz de una matriz A de N por N. Tiene por elementos, eso es lo que estamos recordando, que la submatriz tiene por elementos a B sub I, J, que resulta ser el elemento de la matriz A en la fila R sub I y la columna R sub J para I y J desde 1 hasta K. ¿Dónde? R resulta ser el vector R1, R2 hasta RK transpuesta para que quede como vector columna con 1 menor igual que R1, menor estrictamente que R2, menor estrictamente que R3 y desigualdades estrictas hasta la RK-1 y desigualdad estricta hasta el RK, que este va a ser menor o igual que N. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos estudiado una vez sobre matrices, submatrices principales. Luego hablamos que la submatriz principal superior es cuando R eran el vector, o el vector cuyos elementos eran 1, 2, 3, hasta un cierto número K. Pero esto básicamente consiste en que vamos a seleccionar o vamos a tomar una matriz y solamente vamos a tomar las filas, o vamos a ver, para poner un caso aquí. Vamos a ver, una de 6 por 6 aquí. Una 6 por 6. Ya casi. Ok. Entonces tenemos esta matriz así en su forma de esqueleto de 6 por 6. Y digamos que yo tengo el vector R, que va a ser el vector 1, 4 y 6. Es un vector con 3 elementos, donde los elementos son 1, 4 y 6. Entonces, ¿qué significa esto? ¿O cuál sería la submatriz principal con este vector? Pues entonces nosotros venimos y vamos a tomar las columnas 1, 4 y 6. Disculpen aquí la 1, 4 y 6. Y las filas 1, 4 y 6 también. A ver, pero que cambie de color. Así. Uno, cuatro y seis. Entonces, los elementos que quedaron en ambas selecciones conforman la submatriz principal. Es decir, este elemento de aquí, este
este, 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 este y estos tres de acá abajo. Eso formarían la submatriz principal. O sea, solo el elemento 1, 1, 1, 4, 1, 6, 4, 1, 4, 4, 4, 6 y 6, y 6, 1, 6, 4 y 6, 6. Correcto, los de la intersección. Los que intenté resaltar más o menos aquí. Entonces, esa es la submatriz principal. En el caso de submatriz principal superior, lo que obligábamos era que no se podían elegir columnas individuales, sino que era un rango de columnas, desde la 1 hasta la K. Entonces, esa es la diferencia entre esto y entre la submatriz principal en general y la submatriz principal superior. La superior es desde la 1 hasta donde nosotros digamos. Y la subprincipal normal, sin decir superior, es esta selección. Nosotros escogemos qué columnas y qué filas vamos a seleccionar. El detalle es que de esta submatriz principal siempre queda cuadrada. Eso es un detalle importante, porque seleccionamos las filas del vector conforme al vector R y las columnas también. Entonces, si el vector tiene tres elementos, la matriz es de 3 de 3 por 3. ¿Qué es lo que dice aquí? Una matriz de 3 por 3, donde este K aparece de nuevo aquí. Este es el número de elementos de R. ¿Ok? ¿Y de qué nos sirve eso? ¿O para qué lo estamos recordando? Pues que tenemos el lema 4.4, que nos habla de la... A ver, el término sería la positividad de las submatrices principales partiendo de la matriz original. En resumen, el lema dice que si la matriz original es definida positiva, entonces las submatrices principales también. Lo dicho de otra forma, toda submatriz principal no le agregamos superior porque no son necesariamente superiores. Toda submatriz principal de una matriz, y aquí voy a poner entre paréntesis semi para abordar los dos casos, definida positiva es, y entre paréntesis, semi, definida positiva. O sea que si la matriz que coloqué inicialmente arriba fuese definida positiva, entonces esta submatriz que me inventé acá va a tener que ser definida positiva sí o sí. Y que si la submatriz que me di originalmente era semidefinida positiva, esta submatriz que me tomé así arbitrariamente también va a ser semidefinida positiva. Entonces es un lema bastante fuerte, si lo ponen a pensar, porque como esta selección puede hacerse de cualquier forma, pues realmente es bastante fuerte lo que se está diciendo. A ver. Puede haber matrices definidas negativas que... Sí, el lema está redactado en una dirección en la cual pues toda submatriz es en esta dirección. Lo que no podemos concluir es que si todas las submatrices principales son positivas, entonces son definidas positivas, entonces la matriz original lo va a hacer. A menos de momento no lo podemos concluir. Porque vamos a ver. Me parece que... Okay. No, de hecho, este sí se cumpliría en las dos direcciones, porque resulta que la matriz original es una submatriz principal. Solamente que para elegir la matriz, toda la matriz, por ejemplo, en este caso,
habría que tomar R igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero sí, en este caso sí aplicaría en las dos direcciones, porque si yo tengo una matriz de 6 por 6 y resulta que la submatriz con el, que se construye con este vector es definida positiva, entonces estoy diciendo que toda la matriz lo va a hacer. Entonces sí serían los dos lados, con las dos direcciones. Solo que la principal utilidad es en esta dirección. Ok. Entonces, para demostrar este lema, resulta que, bueno, hay que tener una mejor forma de cómo referirse a las, de cómo referirse a estas submatrices, que no sea simplemente, permítanme, tengo aquí, así, una mejor forma para referirse a estas matrices que no sea esta notación. Entonces resulta que, y esto técnicamente olvidé escribirlo antes del lema, pero esta submatriz principal superior, uno la puede escribir como X transpuesto conjugado, la matriz A por X, donde X es en la misma selección de los del vector R, pero de la matriz identidad. O sea que sería prácticamente, bueno, de una forma sería esto, RR, pero pues esto carece de sentido realmente, porque si yo voy a definir esta notación utilizando la misma notación, pues prácticamente no estoy dejándolo muy claro, pero una mejor forma de escribirlo es decir, R1, R2, así, hasta ERN, no, RK sería. Y bueno, aquí, déjenme correr esto un poquito más a la, uy, ¿qué hice? Ah, toqué aquí, de dejar de compartir. Déjenme correr esto un poco para la izquierda. Porque esta matriz de aquí, tal como está redactada, estas son las columnas de la matriz identidad. Así que esto debe de ser una matriz de K, de N filas, porque son, estas son columnas de la matriz identidad de N por N y pues esos tienen N filas. Pero K columnas. ¿Ok? Entonces pueden comprobar los tamaños. Si aquí esta matriz es de N por N. Y la X es de N por K. Y entonces la transpuesta conjugado debería de ser de K por N. Y al ver los tamaños, entonces quedaría de K por K. Que eso era una de las cosas que queríamos. Lo que resta es determinar o sería verificar que A sub RI, RJ, este es el resultado de hacer ERI transpuesta conjugada por la matriz A por ERJ. Si eso se cumple, entonces esta afirmación que dije aquí es cierta, pero sí se hace. Entonces, eso lo pueden comprobar porque son simplemente los productos. Entonces, eso creo que ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces, aparte que este transpuesto conjugado está ahí colocado más que todo de forma teórica, porque aquí hay un transpuesto conjugado, pero como esta matriz, este vector, mejor dicho, es de entradas reales, pues solo sería transpuesto. ¿Ok? Entonces, listo, esa es solamente la verificación. Y aquí tenemos una forma más cómoda de escribir la submatriz en términos de la matriz original. ¿Ok? Entonces, y eso es realmente el ingrediente principal para demostrar este lema. Entonces, porque realmente lo único que tenemos que hacer es utilizar esa expresión que acabamos
de construir aquí. Entonces, sea X una matriz o simplemente no una matriz directamente, lo voy a colocar así, que X sea exactamente esto, R1, R2, así hasta RK, y B igual a ARR, definidos como antes. Ok, entonces lo que vamos a comprobar es que esta B es semidefinida positiva, y en caso de que la matriz A sea definida positiva, también lo va a ser B. Esa sería la forma de demostrarlo. Entonces, suponga que A es semidefinida positiva. Ok, entonces, ¿cómo comprobamos que una matriz es definida, es semidefinida positiva? Tomamos el producto, sea X o tome X, que pertenezca a CN, distinto de cero. Bueno, de hecho, no distinto de cero, porque quiero comprobar que es semidefinida. Entonces, en la semi puede incluir al cero. Okay. Entonces, sea X un vector en CN, y pues hagamos el producto. Entonces, X transpuesto conjugado por B por X no es otra cosa que expandiendo utilizando esta notación o esta o expandiéndolo de esa forma, quedaría X transpuesto conjugado por X mayúscula transpuesta conjugada por A por X normal. Entonces vean que esto se puede reescribir de la siguiente forma: X mayúscula por X minúscula transpuesto conjugado por A por X mayúscula por X normal. Entonces, y esto es mayor o igual que cero, pues X por X minúscula, X mayúscula por X minúscula, es un vector en donde, que por cierto, este está, aquí está, estaría mal definido, porque este X tiene que poderse multiplicar con B, y B es de K por K, así que este X tiene que estar aquí, en CK. Pero este producto sí estaría en CN. Correcto. Este último producto sí quedaría en CN, porque tengo la matriz de N por K multiplicando el vector de K por 1. O sea que me va a quedar de N por 1. ¿Ok? Entonces, como la matriz A es semidefinida positiva, si yo hago esta operación con cualquier vector de CN, lo que tengo es este resultado. Por eso esto basta como justificación para lo que acabamos de escribir. Entonces, si A es definida positiva, y si X transpuesto conjugado B, X, esto fuese igual a cero, entonces, por lo mismo que está escrito acá arriba, X por X por X minúscula transpuesto conjugado, A por X, a ver, esto debería ser igual a cero. Por lo que
el producto de la X mayúscula por el X, esto debe de ser igual a cero, porque la matriz A sí es definida positiva. Ok, pero entonces aquí tenemos un pequeño problema, porque aquí no podemos concluir directamente que X minúscula es cero, porque la matriz X ni siquiera es cuadrada. La matriz X es de N por K. Pero podemos justificar de que X es igual a cero diciendo lo siguiente. Pero entonces, X minúscula es igual a cero, pues las columnas de X son linealmente independientes. ¿Y por qué son linealmente independientes? Porque son columnas de la matriz identidad. La matriz identidad, todas sus columnas son linealmente independientes. Y si usted toma un subconjunto de un sistema linealmente independiente, sigue siendo linealmente independiente. Entonces, ahí está. Y pues con esto queda prácticamente justificado, porque ahora solo resta concluir, por lo que B es definida positiva. Entonces ahí está. Si A es semidefinida positiva, bueno, aquí faltaría, quizás faltaría concluir aquí, ¿verdad? Entonces B es semidefinida positiva. Eso es quizás lo único que faltaría en esa parte. Concluir para B. Y si A es definida positiva, llegamos a que B es definida positiva. Y como esta X y B son arbitrarios, pues entonces se cumplen para todos. ¿Sí? Entonces, sin lugar a dudas, tener esta forma de expresar la submatriz simplificó bastante esta demostración. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos eso. ¿Y qué resta aquí? Pues aquí resta, o simplemente vamos a dejar planteado el día de hoy, el teorema 4.2. Recuerden que el 4.1 era el teorema de la factorización LDL. Este es el 4.2, el cual las relaciona, de hecho. Entonces, las siguientes proposiciones son equivalentes para una matriz A o para A, una matriz de N por N. Entonces, ¿qué cosas son equivalentes? Primero, la matriz A es definida positiva. ¿Y a qué es equivalente eso? ¿Qué da exactamente lo mismo que escribir que la matriz A es definida positiva? Y eso es que la matriz A tiene una factorización LDL. Pero no podemos decir solamente eso, porque la factorización LDL no ocupaba tanto. Ocupaba solo que las submatrices principales superiores fuesen no singulares. Entonces, ¿qué restricción extra hay que poner? La matriz A tiene una factorización LDL con elementos positivos. En la diagonal de D. O sea que el hecho de que la matriz A sea definida positiva obliga a la factorización LDL a que la matriz D
tenga en la diagonal elementos positivos. No puede haber ninguno cero, no puede haber ninguno menor que cero. En la diagonal van a haber únicamente elementos positivos. Y todo esto resulta ser equivalente a que la matriz A tiene una factorización de Cholesky. Y por si no recordamos, esa factorización es de la forma L por L transpuesta conjugada. Y aquí la matriz L no es necesariamente triangular inferior unitaria, solamente triangular inferior. Recordemos que en la L de L sí pedíamos que la matriz L fuese triangular inferior unitaria, pero aquí en la factorización de Cholesky no pedimos que sea unitaria. Y eso va a ser clave en la demostración. Pero el teorema no acaba ahí. Si A tiene una factorización de Cholesky, esta es única. Ok, es correcto. Como este es un teorema de la forma, son equivalentes, esto significa que si en una factorización L de L los elementos de la diagonal son positivos, automáticamente podemos concluir que la matriz A es definida positiva. Así es. Bien, entonces los dejo con el teorema para que si quieren lo pueden intentar demostrar. La forma de demostrar la equivalencia es comprobando que 1 implica 2, que 2 implica 3 y que 3 implica 1 de nuevo. Entonces se puede demostrar así. Partan primero de que una matriz es definida positiva. Demuestren que en la factorización L de L los elementos tienen que ser positivos. Y luego, supongan que la matriz tiene una factorización L de L con elementos positivos. Demuestren que tiene una factorización de Cholesky. Y luego, por último, demuestren que si tiene una factorización de Cholesky, entonces es definida positiva. Esta última parte es la más sencilla de todas porque ya lo hicimos en un lema. Solo hay que verificar un par de cosas. Entonces, la parte más difícil podría ser esta de aquí, de 2 a 3. Esa es la parte más difícil. De ahí las otras son realmente sencillas. Son de aplicar los lemas que hemos visto y verificar las condiciones. Entonces, yo los dejo para que lo puedan probar y pues mañana lo demostramos. Vemos un ejemplo y el algoritmo para la factorización de Cholesky. Y si no me equivoco, todavía nos hace falta unas cositas más del capítulo. Unos cuantos criterios. Ok, entonces, pero hasta aquí vamos a llegar por hoy. Entonces, tengan feliz tarde. Seguimos mañana. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, lo de la vacuna sí ya fui desde el sábado. Listo.